Aplaudan pueblos todos, aclamen a Dios con gritos de júbilo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Se ofrece la Eucaristía por el eterno descanso de Ignacio Villasís Bedoya, Mariana de Lourdes Liberio Sánchez, Óscar Julio Correa Mesa, Iván Antonio Martínez, John Edison García Herrera, Luis Eduardo Hoyos, Luis Rubén Rubio Ortiz, Eudoro Gómez, María Concepción Cortés de Idárraga, Gregorio Antonio Usma Ángel, Carlos Guerrero Guarín, Daniel González, Wendy Rojas, María del Carmen Moreno de González, Paulina Ospina de Bernal, José Vicente Hoyos Osa, María Elena y María Elena Contreras. Bienestar Laboral, Marraro Rangel. Salud y Bienestar, Humberto Monroy Uribe, David Camilo Julián Enríquez, José Antonio Rodríguez Prada, Serrato Palacios, Néstor Lora Perea, Isabel Obando de Valencia, Fernando Zárate, María Miriam Mayorga, Diego Rodríguez Bello, Julio León Escobar, Teresita Mesa de Niño, Óscar Julio Correa, Niños de Cáncer, también Anita Zuluaga Gutiérrez. Y en acción de gracias por la recuperación de la familia Zavala Sánchez y Zavala Canasto, también de Carolina Rodríguez y de la familia Blanco Maldonado. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que por la gracia de la adopción nos quisiste hacer hijos de la luz, concédenos vernos libres de las tinieblas del error y permanecer siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Thank you.
Lectura del libro del Génesis. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. El chico creció y lo destetaron. El día que destetaron a Isaac, Abraham dio un gran banquete. Pero Sara vio que el hijo que Abraham había tenido de Agar, la egipcia, jugaba con Isaac y dijo a Abraham: «Expulsa a esa criada y a su hijo, porque el hijo de esa criada no va a repartirse la herencia con mi hijo Isaac». Como al fin y al cabo era hijo suyo, Abraham se llevó un gran disgusto. Pero Dios dijo a Abraham: «No te aflijas por el niño y la criada. Haz exactamente lo que te dice Sara, porque es Isaac quien continúa tu descendencia. Aunque también del hijo de la criada sacaré un gran pueblo por ser descendiente tuyo». Abraham madrugó, cogió pan y un odre de agua, se lo cargó a hombros a Agar y la despidió con el niño. Ella se marchó y fue vagando por el desierto de Berseba. Cuando se le acabó el agua del odre, colocó al niño debajo de unas matas. Se apartó y se sentó a solas a la distancia de un tiro de arco, diciéndose: «No puedo ver morir a mi hijo». Y se sentó a distancia. El niño rompió a llorar. Dios oyó la voz del niño y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo preguntándole: «¿Qué te pasa, Agar? No temas, que Dios ha oído la voz del niño que está ahí. Levántate, toma al niño y tenlo bien agarrado de la mano, porque sacaré de él un gran pueblo». Dios le abrió los ojos y divisó un pozo de agua. Fue allá, llenó el odre y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, que creció, habitó en el desierto y se hizo un experto arquero. Palabra de Dios. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Todos sus santos temed al Señor, porque nada les falta a los que le temen. Los ricos se empobrecen y pasan hambre, los que buscan al Señor no carecen de nada. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Venid, hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? Si el afligido invoca al Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Padre, por propia iniciativa, con la palabra de la verdad, nos engendró para que seamos como la primicia de sus criaturas. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los gerasenos. Desde el cementerio, dos endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos: «¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo?». Una gran piara de cerdos a distancia estaba usando. Los demonios le rogaron: «Si nos echas, mándanos a la piara». Jesús les dijo: «Id». Salieron y se metieron en los cerdos,
y la piara entera se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el agua. Los porquerizos fueron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha, decía el Salmo. Y aquí en la primera lectura está Agar, está afligida, porque tiene que marcharse y padece sed, se quedó sin agua, está afligida, no quiere ver morir a su hijo y el Señor manda a su ángel. El Señor manda a su ángel para auxiliarla, para socorrerla. No temas, no te aflijas. El Señor ha escuchado la voz del niño y le indica lo que tiene que hacer, porque hay confianza. Y llama también la atención el Evangelio. Esta región de los gerasenos se habían apartado de las costumbres enseñadas por Moisés. Algo habían escuchado del Señor. Y cuando llega a esta región, a la otra orilla, salen esos dos endemoniados. Dice que son tan furiosos que nadie pasaba por ese camino. Y gritan: ¿qué quiere de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Ellos están proclamando primero que es Hijo de Dios y saben también que en determinado momento les llega la condena por la cual ellos están en los aires y van a precipitarse entonces al fondo del infierno. ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y él no le responde nada, pero hacen un pedido: si nos echas, mándanos a la piara. Entonces el Señor simplemente les dice: id. Se van, ya sabemos lo que pasó, se meten en la piara, una piara muy grande, y toda la piara se abalanza acantilado abajo y se ahoga. Pero salen los demonios y los dos endemoniados quedan libres. Quedan libres. Y aquí se muestra el poder del Señor. Los que estaban cuidando los cerdos, los porquerizos, huyeron al pueblo y contaron todo. Y ahí vuelven. Pues vuelven con todos los del pueblo que salieron a donde estaba Jesús. Y le piden, le ruegan que se marche del país. El Señor se marcha, pero es la misericordia y es la mansedumbre por excelencia y no tiene resentimiento por el que le hayan pedido que se marche. Esos endemoniados que quedaron, que ya no están poseídos por el demonio, quedaron libres y se quedan. ¿Se quedan para qué? Para mostrar la grandeza del Señor en medio de ese pueblo que le pidió que se marchara. Duros, duros de corazón. No reconocen el poder ni la grandeza de nuestro Señor. Y entre tanto, el Señor les deja a esos dos para que hablen de las grandezas de Dios y reconozcan la misericordia de Él. El mundo hoy en día padece más, padece mucho más que esta región con esos endemoniados. Hay muchos
Y si el afligido invoca al Señor, Él va a mandar sus ángeles. Y en determinado momento sabemos que el Señor va a purificar la tierra. Y va a hacer que esos demonios huyan. Y el terreno y la tierra quede purificada. Y allí sí se pueda vivir y proclamar el reino de Dios. Proclamar las maravillas del Señor. Invocándolo con confianza, sin desesperar, sabiendo que Él es el Rey del universo y Él es el que gobierna la historia. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Bendito sea, Señor Dios del universo, para este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus misterios, concede que nuestro servicio sea digno del sacrificio que celebramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y santos proclamamos tu gloria diciendo:
Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Ignacio, María de Lourdes, Óscar Julio, Iván Antonio, John Edison, Luis Eduardo, Luis Rubén, Eudoro, María Concepción, Gregorio Antonio, Carlos, Daniel, Wendy, María del Carmen, Paulina, José Vicente y María Elena, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Bendice, alma mía, al Señor, y que mi ser entero bendiga tu santo nombre. Oración personal para comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza y humildad y devoción con que te recibió a tu Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirlo sacramentalmente, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Se hace una pausa en silencio para adoración.
como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno todo a vos. No permitáis, Señor, que jamás me separe de vos. Amén. Eterno Padre, os ofrezco la sangre, el alma, el espíritu, el cuerpo y la divinidad preciosísima de tu Hijo Jesús en expiación de mis pecados, los pecados del mundo entero y las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén.
Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión, nos dé la vida, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua, demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.